Muchas gracias. Mi nombre es José Luis Ávila Páez y esta señora es mi esposa Nestora Salgado García. Ella tiene ya 16 meses, va para 17 en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Ella tiene desde 2004 trabajando con las comunidades indígenas en la montaña alta de Guerrero. ¿Trabajando de qué manera? Ella es una ciudadana americana, iba 4 o 3 veces por año a la montaña alta a llevar ropa, calzado, para regalar a la gente más pobre. En el 2012, ella se involucró con las policías comunitarias del estado de Guerrero, lo cual están legalmente constituidas por la ley 701. Debido a los arrestos que ella en su momento hizo con la policía comunitaria, hoy está acusada de delincuencia organizada y secuestro, a lo cual un juez federal el 31 de marzo del 2014 ordenó su inmediata liberación porque dijo que no se podía considerar delincuencia organizada a la policía comunitaria, ni mucho menos secuestros, ya que la policía comunitaria, como está legalmente constituida, son parte del sistema de seguridad del estado, a lo cual algunos jueces corruptos con algunos politiquillos del estado de Guerrero se han rehusado a dejar la libertad. Desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy complaciente en muchas cosas con el gobierno de México. Se le han enviado varias cartas al secretario de Estado John Kerry, a los cuales ha hecho caso omiso. La única respuesta que nos han dado es que están trabajando de cerca, que están monitoreando de cerca el caso. A lo cual es totalmente falso. Lo de los estudiantes, a mí personalmente me llega directamente al corazón. Cuando mi esposa fue arrestada, 3 días después los estudiantes fueron uno de los primeros que se lanzaron a la calle a denunciar su libertad. Esta es una imagen de ellos bloqueando una carretera ahí cerca de Ayotzinapa, por ahí por Pixla, demandando la libertad de mi esposa. Hoy desafortunadamente no sé cuántos de ellos hoy están desaparecidos. Estudiantes que hoy están desaparecidos son hijos de policías comunitarios. Policías comunitarios que exponen su vida por tener un poco de seguridad, por tener un poco de paz en sus comunidades. Es por eso que hoy mi pregunta es, ¿a qué viene Peña Nieto aquí? A buscar el apoyo de Obama y su gabinete, el apoyo que no tiene con el pueblo de México. A eso viene, con toda su bola de corruptos. Para eso. ¡Fuera Peña! 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 ¡Presos políticos, libertad! 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 Desafortunadamente mi esposa no es la única. Tenemos al doctor Mireles, tenemos ahora a Hipólito Mora y tenemos a otros tantos que por el simple hecho de defender su vida, ¿tienes que dejar que te maten? No hay que permitirlo. No. Nosotros tenemos que unirnos y hacer fuerte a los compañeros de allá, porque a ellos allá hay una enorme posibilidad de que los maten. Nosotros desafortunadamente aquí tenemos un poquito más de garantías. Tenemos que exigir que cese el Plan Mérida, o el Plan México, como le quieran llamar ahora. Ese plan que nomás ha servido para hacer de México una tumba clandestina. Por favor, hay que unirnos. Yo vengo desde Seattle. Hay otros que vienen de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York. Pero todos, no importa de dónde vengamos, todos somos víctimas de este narco gobierno que tenemos. Y como ciudadanos también de aquí de Estados Unidos, tenemos que exigirle a este señor Obama que cese ser tan complaciente con el gobierno de México. No puede ser posible que hasta ahorita, con los 43 estudiantes desaparecidos y con otros 30,000 desaparecidos y con los más de 100,000 muertos, hasta ahorita el gobierno de Estados Unidos no tenga una oposición fuerte al gobierno de México. ¿Por qué será? Porque todos los recursos se le están poniendo en bandeja de plata al gobierno de Estados Unidos. Hay que unirnos y demandar justicia ya. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! Gracias.